playa como un ajedrez. El tipo del Mercedes Benz que está tirado en el mar. Tiene solo una cosa en mente, solo una chica tonta más bajo el sol. Como una propaganda de bronceador. Él sabe cómo impresionar, caminando como Tarzán. Estoy en cualquier planeta, presiento que algo va a pasar. Las plumas del pavo real oscurecen hasta el sol. Y él se siente rey de la selva, y yo estoy con la máquina de mirar. Justo en el paraíso para filmar. Yo puedo compaginar la inocencia con la piel, yo puedo compaginar. Yo nací para mirar lo que pocos quieren ver. Yo nací para insiste de probar, ahora estimula sus membranas por la hotline. En escenarios solitarios la gente se abre un poco más, y hasta dos pobres millonarios se pueden encontrar. Cayeron los auriculares y los anteojos de Carey. La luna baja los telones, es de noche otra vez. Buenas noches y bienvenidos a todos una vez más a estas noches de miércoles, donde nos encontramos como siempre a las 20 horas Argentina para hacer un poquito de música, para escuchar un poquito de música también, ¿por qué no? Y en el día de hoy, muy especialmente
para homenajear a Charly García, más ni menos, que estuvo siendo su cumpleaños. Bueno, quiero que me digan cómo andan del otro lado, como siempre en esta primera parte del programa. Nos dedicamos a sentarnos bien, nos dedicamos a ajustar los volúmenes, nos dedicamos a saludarnos en el chat. Así que, como siempre, voy a recibir ahí sus mensajes y me dirán si está saliendo todo bien. Por lo pronto, ahí acomodo un poco la cámara y el micrófono y los volúmenes y demás. Me pone muy contento ver gente en el chat. No me pone tan contento que veo que gente usa mi stream de excusa para esquivar sus responsabilidades. Pero ahí voy saludando a Celeste Echezarreta, a Nicolás Piva, a Ricardo Dubati, a Matías Macri, a Feli Galianone. Bueno, un montón de gente que se ha sumado y que se seguirá sumando seguramente a nuestro chat, como todos los miércoles en este stream. Bueno, antes que nada, primera orden del día, quiero agradecer especialmente a mis amigues que me hicieron esta placa conmemorativa por mis 390 suscriptores y me la entregaron el otro día, en el día de mi cumpleaños, junto con un regalo muy especial para mí, porque quiere decir que ya completé mi transmutación total y que ahora soy un youtuber hecho y derecho. ¿Qué es esto? Miren, tengo un control remoto, y cuando lo enciendo, tengo luces de colores. Díganme si no es lo más youtuber que existe. Así que ahora, según vayan pasando las emociones de la noche, voy a poder ir cambiando los colores o dejar este modo que hace todo tipo de luces mientras estamos acá charlando en esta noche del tango y Charly, ¿sí? Decía que fue mi cumpleaños este sábado. Agradezco a todas las personas que a través de mis redes sociales y a través de todos lados me han saludado. Hasta me han cantado el feliz cumpleaños en el Teatro Margarita Giroux, donde toqué este sábado junto a Miau Trío y Eugenia Sasso. Así que estoy muy contento. Pero como todos los años me pasa algo, que es que yo comparto el cumpleaños con Charly García. Y por ende comparto el cumpleaños con un montón de homenajes a Charly, y escucho la música de Charly en versiones de lo más diversas. Y este año quise cambiar un poquito y aprovechar este espacio del stream para hacer un cumpleaños conjunto. Vieron que cuando uno cumple años muy cerca de alguien, a veces pasa eso, ¿no? Como festejamos al mismo tiempo. Bueno, desde este año quizás festejamos al mismo tiempo con Charly García. No sé si les parece bien. No sé si Charly estará de acuerdo, pero no le estamos dando demasiada opción tampoco. Así que hoy es noche de Charly, hoy es noche de tango. Y vamos a arrancar contextualizando un poco al señor Charly García con un poco de tango desde el ukelele, que es, como sabrán, mi especialidad. Así que en esta noche voy a tocar un tango que se llama Tinta Roja. Me sabrán disculpar que, además de los calores que están haciendo aquí en Buenos Aires, desde donde sale esto, cambié las cuerdas hace muy poco, con lo cual se van a tener que bancar que afine en vivo. Bien, entonces, se me ocurrió hacer un tango que me gusta mucho, que se llama Tinta Roja, y que de alguna manera es como una especie de, digamos, una postal de la Buenos Aires de principios del siglo pasado, de la Buenos Aires a la que nació Charly, allá por el año 50. Y es una canción maravillosa, con letra de Sebastián Piana y Cátulo Castillo, que se llama Tinta Roja. Así que vamos a empezar con esto en esta noche, y me voy a animar a cantarla también. Ahí vamos. Thank you.
tinta roja en el gris del ayer. Tu emoción de ladrillo feliz sobre mi callejón como un borrón pintó la esquina. Y al botón que en el ancho de la noche puso al filo de la ronda como un broche. Y aquel buzón carmín y aquel fondín donde lloraba el cano su rubio amor lejano que mojaba con bombín. ¿Dónde estará mi arrabal? ¿Quién se llevó mi niñez? ¿En qué rincón luna mía volcás como entonces tu clara alegría? Veredas que yo pisé, malevo que ya no son. Bajo tu cielo de raso trasnocha un pedazo de mí corazón. Ahí estuvo entonces Tinta Roja de Cátulo Castillo y Sebastián Piana, un tango estrenado en el año 1941 y que ya prefiguraba, ¿no?, el avance de una Buenos Aires, digamos, una Buenos Aires un poco más cosmopolita, donde se empezaban a perder algunas de estas imágenes, quizá más de principios del siglo pasado, que acá se narraban, ¿no? Muchas gracias a los saluditos y a las cosas lindas que me van llegando por el chat. Como siempre, Ricardo Duati saluda desde la Federación Galáctica de Villa Crespo. Me saluda por mi cumple, por ahí. Y, miren, ahí está. A través de Matías Macri me saluda Arucha. Un beso muy grande para vos, Aru, y gracias por estar del otro lado. Bueno, como habíamos dicho... Este es un stream especial dedicado a la figura, al mito y a la persona de Charly García. Y quienes me conocen sabrán que no es mi especialidad Charly García. Mi especialidad está muy lejos de ser el rock nacional argentino, aunque lo disfruto mucho, aunque me gusta mucho. Entonces para la noche de hoy traje a un amigo que nos va a ayudar a analizar y un poco a dilucidar cuáles son estos cruces entre el tango y Charly García, que es el señor Ignacio Mosetic, Nacho Mosetic, que es un gran músico, un gran amigo, baterista del palo del jazz, ¿sí?, que además este domingo va a tocar, así que lo pueden ir a ver. Si lo siguen en las redes sociales, por ejemplo en Instagram, es @nacho.mose y ahí lo van a poder ir a ver el domingo cuando toque. Vamos a traerlo a Nacho hoy para que nos cuente un poco de sus cuestiones, de las cuestiones, mejor dicho, que tienen que ver con Charly y el tango. Le pedí, vamos a hacer una especie de... Él no podía venir esta noche acá al piso y tampoco podía comunicarse porque está ensayando, pero le pedí que hagamos una especie de falsa entrevista, así que vamos a escuchar su voz, por suerte vamos a escuchar su voz, y vamos a empezar la noche de hoy invitándolo a que nos cuente un poco. Nacho Mose, contanos un poco cómo es la cuestión de Charly y el tango. ¿Hay alguna relación? ¿Hay alguna relación a través de sus letras? Bueno, Juli, vos entonces me preguntás por las relaciones entre Charly y el tango. Si podemos empezar hablando sobre las letras. Uh-huh. Y verdaderamente las letras de Charly García son muy deudoras de la tradición tanguera, digamos. Ya el disco Vida, que es el primer disco que edita Charly, digamos, con 22, 23 años, digamos, hay ejemplos muy, muy, muy concretos, digamos, de esta deuda con la tradición del tango, como por ejemplo en Dime quién me lo robó, que es un tema que de un Charly de 22 años que le canta, digamos, a su infancia perdida en el pasado, qué sé yo, con la misma dinámica que una canción de tango habla de la juventud y los amores perdidos. Por el paso del tiempo, bueno, usa esa dinámica para hablar sobre la infancia. Es muy gracioso el tema, pero a la vez es emocionalmente súper profundo. Mismo Canción para mi muerte es un tema muy, muy heavy, digamos, y muy, muy, muy vinculado a la tradición tanguística. Hasta, si mal no lo recuerdo, digamos, Charly
lo presentaba como un tango, digamos, Canción para mi muerte. Ahí lo teníamos a Mosse que nos hablaba de este primer disco de Charlie que editó junto a Sui Generis, ¿no? Que era su grupo de entonces, cuando era muy muy jovencito. Y me encantó esto que dice mi amigo Nacho Mosse sobre estos temas que son del rock, ¿sí? Son claramente de una estética que se aleja mucho de lo que es el tango. De ninguna manera podríamos decir que lo que hacía Charly García en esa época con Sui Generis es un tango, pero que sin embargo, acá lo que ve mi querido amigo, me parece que está muy bueno, ¿no? Que es que esas letras tienen un gen tanguero en su lírica, ¿no? Tienen un gen tanguero en su poesía. Y quiero empezar, hoy tenemos muchas cosas para escuchar y muchas cosas para ver, y quiero empezar compartiendo con ustedes una versión de Dime quién me lo robó, que lo va a cantar nada más ni nada menos que María Rosa Llorio, que fue, bueno, quien fue la pareja de Charlie por tantos años y la madre de su hijo, y también, por supuesto, cantora ella, dueña de una voz muy, muy particular y una de las pioneras del rock cantado por mujeres en Argentina. Bueno, ella fue cantante corista en Sui Generis y después estuvo en lo que fue ese supergrupo que se conoció como Por Sui Gieco. Y aquí este es un video del año pasado, full cuarentena, dirigido y arreglado por Julián Hermida, que es un guitarrista y arreglador del tango. Lo tenemos aquí en la pantalla con su guitarra. Así que vamos a escuchar sin más, Dime quién me lo robó, esta versión. Para mí, muy bonita, escuchándola, conociendo la historia entre María Rosa Llorio. Y Charlie, conociendo que ellos tuvieron una relación en su tierna adolescencia, digamos, me parece que este tema cobra otro valor. Así que ahí va. Mirábamos de pie por la ventana al sol, al cielo, las nubes y a Dios. Sabía yo creer el cuento sin razón. Estaba ahí esperando por mí, mi patio, mi banco marrón. Todo estaba muy bien, sí, sabía la lección de historia, de inglés o de amor. Siempre fue igual mi profesor, siempre tuvo él la razón. Día descubrí que empezaba a crecer. De pronto fui un varón que no tenía mujer y quise poderla conseguir. Qué tonto fui, se rió de mí. ¿Y qué iba a hacer? Me reí también. Y ahora miro atrás un poco. Y hace tanto que pasó. Y todo
todo lo que yo amaba. Ya no es mío y se escapó. Mi padre y Jesús, y tengo que elegir, es tiempo de partir, mi vida, mi amor y mi luz. Atrás un poco y hace tanto, tanto, tanto que pasó y todo lo que yo amaba ya no es mío y se escapó. ¿Quién me lo robó? No sé muy bien qué voy a hacer. Quiero a mi fe, quiero creer. Ahí teníamos entonces esta versión de Dime quién me lo robó, cantado por María Rosa Llorio, como decíamos, quien fue pareja de Charlie García tanto tiempo, y parece, ¿no? Cuando lo estamos escuchando, parece que estamos escuchando la historia de primera mano, ¿no? Casi, casi que parece como si estuviéramos escuchando eso, a los protagonistas. Eso es algo muy lindo que sucede. Bueno, cuando tenemos la posibilidad de escuchar canciones de gente como Charly García por otras personas. Y también me pasa algo a mí muy personalmente, que como les decía, soy más del palo tanguero y consigo un poco la música desde ese lente, que bueno, al cambiarle un poco la estética, al cambiarle un poco el sonido y todos los detalles musicales que van adornando una música como esta, también la narrativa empieza a cambiar, ¿no? Y uno lo puede escuchar de otra manera, es como refrescante, siento yo. Así que por eso quería compartir con ustedes esta versión de Dime quién me lo robó, que, como decíamos antes, según Nacho Mose, mi querido amigo experto, voz autorizada en temas que tienen que ver con Charly García, es un tango, ¿no? Es ontológicamente un tango desde lo lírico, así que estuvo buenísimo. Bien, vamos a seguir con Charly, por supuesto, y vamos a seguir con un debate que se fue dando en distintos momentos de la vida entre Charly y el tango, y sobre todo entre Charly y Piazzolla. En algún momento
Había como una discusión abierta entre los ciertos foros, digamos, intelectuales durante los años 70 y durante los años 80. Todavía sobreviven algunas de estas discusiones, aunque debemos decir que están un poquito viejas, sobre, bueno, el verdadero, la verdadera música nacional y quién se puede arrogar, digamos, ese derecho de llamarse música nacional. Y en aquella época estaba muy en discusión si era el tango, si era el rock, que era lo nuevo, si era el folclore, que se presentaba como lo ancestral y demás. Y Astor Piazzolla, que como muchos sabrán, dentro del tango era un personaje bastante revolucionario, tuvo sus roces, tuvo sus idas y venidas, tuvo sus tensiones con Charly García. Vamos a escuchar y vamos a verlo a él mismo. Hablar un poco sobre esto en un programa, bueno, en un programa un programa clásico de la televisión, que era el programa de Bernardo Neustadt, un periodista bastante de derecha, al que Piazzolla visitaba a menudo. Y está también, van a ver una joven, Mirtha Legrand. Seguramente muchos hayan visto este video, o algún fragmento de este video, porque anduvo circulando hace un tiempo. Y bueno, hoy lo vamos a compartir para contextualizar un poco más de esto del tango y el rock, y vamos a tener una respuesta de Charlie en un ratito. Así que vamos a ver qué nos decía Piazzolla. Que son los nuevos conjuntos rock, que es mi sueño también, ver gente joven que sigue mi camino así de musical Es cierto, y sí. ver que los jóvenes como Alas, así, Cruz, Spinetta, Charly García, toda esa gente que yo amo. Ahí Yo está amo más a esa Charlie. gente que la gente de tango. No sé si es una barbaridad lo que voy a decir, pero los amo porque son jóvenes con inquietudes. Yo no conozco ningún joven de 18, 19 años, digamos, que se ponga a estudiar el piano o el violín o la flauta o el bandoneón para tocar tangos. Para tocar música progresiva que tiene que ver con el tango en el fondo, ahora sí. Ahí Porque lo que va. hace Spinetta, lo que está haciendo Alas, Ah, las es chiquis. música de Buenos Sí, Aires. Ahora está ocurriendo un fenómeno muy especial. Y acordate, estamos hoy 14 de 1976, diciembre, va a ocurrir el mismo fenómeno que ocurrió con los Beatles en 1960. Están haciendo una nueva música de Buenos Aires. Ahí va. Bueno, ahí planta bandera un poco Piazzolla sobre esta cuestión, ¿no? Él dice, Charlie, la música de Buenos Aires. Bueno, después, como decíamos, va a tener sus idas y venidas con este tema. Y hay un video maravilloso de Charlie que les quiero mostrar también, que cuenta de un encuentro que tuvo con Piazzolla años después, como para que vean que la tensión entre estos dos popes de la música era alta. Vamos a tener aquí a Charlie muchos años después contando esta anécdota. Hola, Piazzolla. ¿Sabe qué le dije a Piazzolla? Me lo encontré en un banco en Nueva York. Y le dije, ¿vos sos Piazzolla? Sí, chupame la bola. A colación de un comentario desafortunado de Piazzolla que quemaba a todo el rock, Spinetta y yo incluido, lo cual me pareció un poco excesivo. Bueno, Piazzolla, de alguna manera, cuando yo lo vi en el banco, me pareció un joven de ayer, siendo él, no sé si un joven, pero un tipo que evidentemente iba para adelante como loco y de alguna manera el criticado por los jóvenes de ayer, porque no se le caía el pelo, sabía tocar mejor, tenía ideas nuevas. Bueno, ahí estaba entonces Charlie. Como verán, era una relación difícil, era una relación rara la que tenían con Piazzolla. Había evidentemente un cariño mutuo y una admiración mutua, ¿no? Por las carreras de cada uno. Aquí entre un video y otro de los que vimos recién, hay mucho tiempo. No se crean que esto fue de un día para el otro, ni que esta es la respuesta de Piazzolla a lo que decía recién. Perdón, ni que esta es la respuesta de Charlie a lo que decía recién Piazzolla, ¿no? Pero interesante este cruce que dimos acá. Les dimos derecho a réplica. Nos faltaría para Piazzolla ahí al final. Bueno, quiero saludar a la gente del chat y leer algo de lo que me están diciendo. Me están acercando muchas cosas lindas. Me dice acá. Surgió como un análisis espontáneo de la letra de Dime quién me lo robó.
En el chat, nos dice acá Lucas McWilliam: un día descubrí que empezaba a crecer, sentí, lloré y creí. De pronto fui un varón que no tenía mujer y quise poderla conseguir. Decime si no es un tango. Y sí, cuando uno lo lee así, aislado de la estética rockera a la que por lo general asociamos a Charlie, es un tango totalmente. Y Mati Macri aporta: siempre me gustó el creo también que era feliz. La infancia como algo que uno recuerda a través de otros. Hermoso. Niebla y humo alrededor, dice Lucas McWilliam, casi sacado de tabaco, totalmente ese tango, totalmente ahí parece casi hipotextual, nunca me acuerdo cómo se decían esas cosas. Es muy bueno que le parezca excesivo la inclusión de ellos, más que la opinión sobre el rock en sí, dice Mati Macri sobre esto último que decía Piazzolla. Y vamos a escuchar ahora también la opinión de nuestro experto el día de hoy, ya que ahí estaba hablando Charlie un poco de la cuestión de los jóvenes de ayer. Conocerán algunos seguramente la canción A los jóvenes de ayer, que escribió Charlie, seguramente dedicada a personajes como Piazzolla, a quien lo definía recién como un joven de ayer. Vamos a ver qué nos tiene para decir Ignacio Mosetic. Si nos vamos un poco más adelante, podemos seguir rastreando, digamos, estos elementos tangueros, nostálgicos, melancólicos. Para mí un ejemplo paradigmático es el disco Bicicleta, y voy a hacer una digresión. En la música de Charly García se puede leer con muchísima claridad, digamos, las dinámicas del proceso genocida, digamos. Uh-huh. Y si uno escucha, por ejemplo, Pequeñas anécdotas sobre las instituciones, que salió en el año 74, uno puede leer, digamos, la potencialidad revolucionaria y el optimismo que reinaba en la sociedad, digamos, que estaba, digamos, luchando por un mundo nuevo, una sociedad nueva, digamos. Y en ese disco, la temporalidad central es el futuro. Si uno va un poco más adelante, año 77, pleno gobierno militar, es la opresión. Uno entiende la opresión, la represión, digamos, y la temporalidad central es el presente de lo opresivo que es. Y si uno va a Bicicleta, año 80, cuando ya, digamos, ya la generación está completamente arrasada, digamos, ya se murió un montón de gente, la temporalidad central es el pasado. Y en ese disco Bicicleta, digamos, yo creo que el 60-70% de los temas hablan sobre el pasado. Y lo hacen desde un lado muy tanguero. Basta con mirar los nombres: A los jóvenes de ayer, Mientras miro las nuevas olas, etcétera, etcétera, etcétera. Son todos temas ultra nostálgicos. A simple vista puedes ver como borrachos en la esquina de algún tango a los jóvenes de ayer. Se besan todo el tiempo y lloran el pasado como vieja en matiné. Grandes varones del ayer serán los jóvenes de siempre, los eternos. Tenemos a Serú Girán siendo a los
jóvenes de ayer, esta canción. Un poco prefigurábamos desde los audios que estábamos escuchando antes, y que tiene este sonido maravilloso que tenía Cerú en la época. Vamos a seguir escuchando. Esos pianos, esos teclados, super tangueros, como dice acá Mati Macri. El instrumental del principio de este tema, la parte B precisamente, es super piazzolero, exactamente, eso que sonaba al comienzo. Bajos de Aznar casi haciendo una yumba, como hablábamos hace un par de semanas, ¿no? ¡Bum! Ahí lo tenemos. Una maravilla esto entonces, que nos acerca Nacho Mosse a los jóvenes de ayer, casi nombrado también en una tradición tanguera, ¿no? Como se decía, por ejemplo, a Agustín Bardi, a Orlando Goñi, a Horacio Salgán, todos estos temas que tienen una onda en el título que es muy tanguera, que viene de ese estilo, ¿sí? De esa tradición. Y acá Charlie quizá lo toma para hacer este chiste, esta especie de chiste musical que hace aquí a los jóvenes de ayer. Tremendamente tanguero por momentos, tremendamente crítico también de los jóvenes de ayer. Y algo que me parece que está bueno hacer también, aprovechar este momento para que lo charlemos, es que hablemos un poco de la letra, ¿no? Hay cosas que siento que quizás se hayan perdido en el tiempo. Charlie tenía una capacidad de escribir cosas que tuvieran mucho que ver con su época, ¿no? Entonces, quizá con el paso del tiempo algunos chistes se han perdido. Voy a leer un poco la letra. A simple vista puedes ver como borrachos en la esquina de algún tango a los jóvenes de ayer. Empilchan bien, usan tupé, se besan todo el tiempo y lloran el pasado como vieja en matiné. Bueno. Tupé, por ejemplo, para quien no sepa, es la forma del jopo, ¿no? Ese peinado que también a veces se le decía tupé directamente a las pelucas. Hoy por hoy tupé solo quedó, creo, en quién tiene el tupé para hacer tal cosa o tal otra, ¿no? Pero en esa época, bueno, estaba relacionado, y es encima una palabra francesa, con esa cosa medio vieja que empezaba a tener el tango en la época de la juventud de Charlie, ¿no? Dice, míralos, míralos, están tramando algo, pícaros, pícaros, quizá pretenden el poder. Cuídalos, cuídalos, son como inofensivos, esa parte me parece tremenda siempre. Dígalo, dígalo, son nuestros nuevos Dorian Gray, ¿sí? Y después dice, en un remis en Sadaic, a Sadaic, que es la Sociedad Argentina de Intérpretes y Compositores, uno va a cobrar, ¿no? Cuando uno es un músico consagrado, sobre todo un músico que sale en la tele, un músico al que le ponen la música en la radio, uno va a Sadaic a cobrar. De hecho, hay una cosa que se dice a veces entre músicos, que es a cobrar a Sadaic. Cuando terminás un laburo, decís, bueno, listo, ahora a cobrar a Sadaic. ¿Quién pudiera, no? Yo por lo menos nunca voy a cobrar a Sadaic, pero bueno, es algo que se dice.
Y la historia de Sadaic incluso es una historia del tango. Es una historia... Sadaic es un organismo fundado por muchos tangueros en la época de gloria del tango, allá por los albores del siglo pasado, ¿no? Entonces, en un remis en Sadaic, con sus bronceados de domingo familiares y sus caras de kermés, grandes valores del ayer, serán los jóvenes de siempre, los eternos, los que salen por TV. Tampoco sé, yo no lo llegué a ver, pero lo conozco de haberlo visto y de haberlo oído. Tampoco sé cuánta gente acá en el chat tiene edad como para haber visto en la tele Grandes Valores del Tango, ¿no? Que era un programa que durante los 60 y los 70 nucleaba a los grandes valores del tango en la tele, en algo que, claro, para un Charlie adolescente debía sonar muy viejo, ¿no? Debía ser una cosa... Bueno, cuando uno lo ve, incluso los programas que están subidos y ese tipo de cosas, se ve como una cosa muy acartonada, ¿no? Incluso al día de hoy, a uno que le gusta el tango, le parece como una cosa vieja, una cosa que ya fue. Así que bueno, acá estaba Los Jóvenes de Ayer, este cruce también entre Piazzolla y Charlie, que se transformó en canción. Bien, a mí me parece que podemos seguir escuchando un poco a nuestro experto en Charlie García que tenemos hoy en el programa, Nacho Mose, y que nos cuente un poco sobre lo musical. En cuanto a lo musical, digamos, podemos encontrar millones de cruces entre Charlie García y el tango, digamos, pienso en Cuando Yo Me Empiezo a Quedar Solo, que es un tema que no solo la letra es muy tanguera y utiliza melodías y armonías que pueden evocar el tango, sino que hasta utiliza un bandoneón para cerrar el tema, es un tema súper, súper potente. Más adelante, Tango en Segunda, Canción de 2x3, ¿cómo se llama? A los Jóvenes de Ayer. Son temas que tienen interludios claramente muy tangueros, digamos, que están pensados, concebidos como tangos, son muy, muy, muy potentes esos tres temas. Y he sabido que a Charlie le encantaba el tango, no sé, hay un video que a mí me encanta de Charlie cantando a los gritos en su camerín con sus músicos, el Tango Sur. Y hay algo también que, digamos, más allá de las armonías, el bandoneón, los interludios, hay algo que tiene que ver con cómo se siente la música y cómo te hace sentir la música de Charlie García, que evoca emocionalidades que evoca la música de Buenos Aires, como lo es el tango, digamos, y que no la evoca las músicas de afuera o las canciones de afuera, que me parece que es un sello muy distintivo de él, algo que no tiene tanto que ver solamente con las melodías, con los acordes, con los elementos técnicos, sino que tiene que ver con los feelings, con los spirits. Bueno, ahí estaba entonces Nachito Mose haciendo esta definición, que me parece fantástica, ¿no? Como más allá de los acercamientos de Charlie a las cosas del tango, ¿no? Estos elementos más o menos abstractos que podemos definir como tangueros. Hablábamos, por ejemplo, de determinados modelos de marcación, ¿no? Si uno toca ese marcato, el rum, chum, chum, chum. O si toca síncopas, tu rum, chan, tum, chan, tucu, tucu, tum, chan, tum, chan. Bueno, son todos elementos del tango, ¿no? Como también lo es el bandoneón, como también lo es el violín, que recuerda a la orquesta típica, cierta forma de frasear, ¿no? Como más allá de eso, acá lo que define Mose, que es súper interesante, es que hay algo como espiritual, ¿no? En Charlie, que lo acerca a evocar lo porteño y a tener un espíritu tanguero. Yo quiero mostrarles ahora un video que, bueno, ahí lo estaba anticipando un poco Mose, un video que me hace reír muchísimo, que es parte de un especial de Canal Encuentro que se llama García y los enfermeros. Vamos a ver primeramente a Charlie García en el escenario con los enfermeros, que era su grupo de entonces. Estaba Hilda Lizarazu, el Zorrito Bonquintiero, bueno, un montón de esos músicos que acompañaron a Charlie en la presentación de Filosofía Barata y Zapatos de Goma, y con la participación especial en este caso de ni más ni menos que Rubén Juárez, un gran bandoneonista que medio que cerró la grieta, ¿no?, en algún momento durante los 90, entre el tango y el rock, entre el tango y las músicas más populares entre la juventud. Así que ahí va, vamos a escuchar esta versión de
Canción para mi muerte, precisamente, que Mose decía antes que a veces Charlie la presentaba como un tango. Ahí va. Díganme, perdón que lo interrumpa, pero díganme si a Charlie, al escuchar el bandoneón, no se le pega esta forma de frasear tanguera, ¿no? Como va estirando y alargando las frases, se volvió completamente tanguero. Al escuchar el bandoneón me da la sensación de que se le transformaron esos fraseos en fraseos de tango. Sigamos escuchando. Los abrazos con todos los invitados. Estaba Mercedes Sosa, joven, Pito, joven también. Y Rubén Juárez dándolo todo ahí en el bandoneón. Hermosas estas imágenes de backstage, también recomiendo después que lo vean completo de esto. García y los enfermeros está subido en YouTube por canal Encuentro, y que después lo pueden encontrar y verlo completo. Y acá, sobre el final, tenemos esto que decíamos con Mose antes, que es un clip maravilloso del camarín donde se canta a los gritos Sur, todos chivados, saltando uno encima del otro y con Rubén Juárez en el bandoneón. Escuchen lo que es esto. Es una maravilla y demuestra un poco este espíritu tanguero que rodeaba a Charlie y a lo que él hacía, ¿no? Vamos a verlo. ¡Qué buen ser! ¡Aquí se pica de poca! No lo podían creer a Juárez. Ahí está. Cantando la letra para los que se la olvidaron. Ahí está. Realmente, a los gritos, realmente sacados. Argentina, Argentina, acá. Buenos Aires, Buenos Aires. Bueno, maravilloso ahí, los muchachos y las muchachas, como locos, con Rubén Juárez, que no sé si lo escucharon ahí, que solo se tocó este, decían. Increíble, increíble este cruce, que yo por lo menos hasta hace muy poquito no lo conocía. Preparando este programa me lo encontré, y ahí a Rubén Juárez tocando en el escenario con Charly García, me pareció un cruce fenomenal. Voy saludando a la gente que está acá en el chat y que fue llegando. Laura Toranzo y Laila Desmeri. Les mando un beso a cada una. Y me encanta ahí los aportes que están haciendo en el chat Matías Macri y Lucas McWilliam. Así como una especie de contrapunto de Charlie. con aportes significativos para todo esto que estamos escuchando hoy. Bueno. Uno de mis videos favoritos también en los que podemos ver a Charlie cantando es el que vamos a ver a continuación, que es un video que compartí hace muy poquito en mi Instagram y que de verdad me parece uno de los videos más hermosos que hay,
por lo bizarro, además, por lo bizarro que era la tele hasta hace no tanto, me parece que cada tanto nos olvidamos el nivel de producción que tenía la televisión argentina hace no sé, 20 años más o menos. Lo que vamos a ver ahora es del 2004. Y a mí me parece increíble directamente. Vamos a ver lo de Susana Jiménez, a Charly García junto a Mariano Mores cantando el tango 1. Y voy a dejar que los presente Susana, la joven Su Jiménez. Vamos a dejar que presente a los músicos con su encanto que la caracteriza. Ahí va. Tenemos a dos de las más grandes estrellas de la música argentina por primera vez juntos en la tele. Uno de tango y otro de rock. Eso. Unidos en una canción. Empieza el maestro Mariano Mores, la canción que van a tocar. Esta introducción maravillosa, Mariano Mores como siempre tocando lo que él quiere, ¿no? No tiene ningún problema, no tenía ningún problema en tocar lo que él quería, y acá lo tenemos haciendo esta introducción de su tango 1, que es uno de sus grandes éxitos junto con Fuimos, Taquito Militar. Bueno, podríamos hablar horas de Mariano Mores también, pero vamos a ver este pedacito que acá por obra de Susana y quizás algún productor al que le causó gracia el cruce, lo tenemos con la voz de Charly García, que ahora va a entrar entre el aplauso de la gente. Ahí entra. Bienvenido, Charly, en otra dimensión, quizás un gran cantor de tangos. Vamos a escucharlo. Si yo tuviera el corazón que di, si yo pudiera como ayer, querer sin presentir, es posible que a tus ojos que me gritan tu cariño, los cerrara con mil besos. Sin pensar que son como esos otros ojos, los perversos, los que hundieron mi vivir. Si yo tuviera el corazón. Me encanta que le cante a Susana, además. Personaje. El público que cante con nosotros, si yo tuviera el corazón. A ver, en la casa también cantó. Si yo tuviera el corazón. El corazón que di. Y olvidarán a que ayer lo destrozó y pudiera amarte. Me abrazaría tu ilusión para llorar tu amor. Muy bien, muy merecido ese aplauso a estos dos maestros cruzados. Eso, por obra de Susana y algún productor. ¡Qué buena idea tuvieron! La verdad que yo, ¿cómo hago para agradecer a todas estas figuras, mega estrellas que han venido esta noche a festejar conmigo? La verdad que no tengo palabras, me emociona. Escuchen esta respuesta. Ay, mi amor querido, gracias. Queremos tu sonrisa, simplemente. Siempre la van a tener, porque los amo. Ahora, en teatro, creo que habían estado una vez juntos. En teatro, en la tele nunca. En teatro. ¿Y qué te parece, Mores? ¿Siempre lo admiraste a Mariano? Bueno, todos conocemos las canciones de él. Genial. Y cuando uno conoce en persona a alguien que hizo esas canciones que uno escucha por la radio, esas canciones buenísimas, te da una emoción bárbara. O sea, lógico. Y Mariano, porque de verdad, digo, vos que estás hecho un bebito. ¿Sí? ¡Un bebé! De verdad, porque viste que no envejece nunca, Mariano. ¿Eh? Mariano no envejece, está siempre el cuadro, igual. Envejece. ¿Eh? El cuadro, pero no. Él está, y seguir con. Bueno, ahí los dejamos. Los dejamos a Susana, a Mariano y a Charly. Pero bueno, qué ganas tenía de compartir esto con ustedes, porque de verdad me parece maravilloso y sobre todo me sorprende cada vez que lo veo una cosa, que es que
no estamos acostumbrados a escuchar a Charlie en este plan, ¿no? Haciéndose el tierno con la voz, tratando de cantar estos temas que bueno, que conocemos todos, ¿no? Como decía él, en el 2004 todavía quizá había gente viva que pudiera cantar los temas de Mariano Mores de memoria, como lo estaba haciendo Susana, no sé si la vieron, ¿no? Charlie entró con la letra, así, y la revoleó y lo siguió cantando todo de memoria. Y bueno, es increíble tenerlo a él en esta voz, el que viene de una tradición del rock en la cual no está tan presente quizás esto de hacer canciones de otras personas, ¿no? Y esto es algo muy, muy, muy lindo y muy interesante que medio que es un tema transversal de lo que estamos charlando hoy. Charlie por lo general no cantaba tangos y el mundo del tango por lo general no le daba bola a Charlie porque, digamos, no son solo dos músicas distintas, dos géneros distintos con distintas tradiciones, sino que también tienen formas muy distintas de circulación las músicas en ambos mundos. Si en el rock estamos más acostumbrados a que una persona escriba y cante sus propios temas, mientras que en el tango, por otro lado, tenemos la figura del autor, ¿sí? La figura del letrista y el compositor que juntos componen una música y se lo dan a un cantor que, acompañado por una orquesta que tiene un director, hacen sonar esas melodías, ¿no? Es como una cosa de un trabajo mucho más dividido entre distintas personas que en el rock, a lo largo de los años, bueno, se fue perdiendo un poco en pos de esta cosa más individual de yo vengo acá y te canto mis canciones y las siento y son la expresión de mi alma, ¿no? De alguna manera, la expresión de lo que a mí me está pasando en este momento. El tango tiene, por supuesto, sus cuotas de expresión y cosas por el estilo, pero como vemos, ¿no? Lo podemos tener a Charlie cantando un tema cuando se mete en el mundo del tango, del cual no es autor, y es una cosa maravillosa verlo en ese plan, ver cómo transforma su voz también cuando tiene que cantar letras de otra persona. En fin, a mí es algo que me divierte mucho este video de Mores, Charlie y Susana, y sobre todo si quieren ver más cosas de Susana y Charlie, hay un video muy divertido de Pedro Rosenblatt en el cual hace como una especie de colección de videos de Charlie y Susana y hace un poco un análisis de su relación y es muy divertido. Si se queda manija después de este stream, lo pueden ir a ver. Bien, sobre esto de la evocación de lo porteño que hablábamos antes, vamos a escuchar ahora algo de música. Vamos a traer más invitados musicales en esta noche y vamos a traer a un músico, un cantor del mundo del tango, que ya hemos tenido en este stream la suerte de escuchar algo de lo que él canta, y acá lo tenemos haciendo su menesunda tangolera, ¿sí? Su mezcla de tango y rock, a Cucuza Castielo, en este caso con el zorrito Don Quintiero, que fue uno de los músicos de Charlie mucho tiempo, haciendo una versión muy tanguera de Tango en Segunda. Se salí. Son cuatro casas sin ventanas, cuatro cadáveres que van a renacer de entre los muertos, las visiones del final. Es una loca sin bañada, es una lágrima en un bar. Así es la loba que me cuida cuando empiezo a despegar. Alguna gente que conozco vive metida en un pagún. Teleteatro del futuro, pata física del sur. A mí no me gusta tu cara y no me gusta tu olor. Hay tres o cuatro mamarrachos con los que yo estoy mejor. Thank you.
Ahí está. Hasta ahí nomás este tango en segunda. Charly García, Serú Girán, interpretado, reinterpretado en esta mezcla de tango y rock que hace Cucuza y que le sale tan bien. Me sorprende siempre gratamente de esta versión cómo el bandoneón cubre ese rol que tiene la guitarra distorsionada, ¿no? Esos timbres que cuando uno se distrae podrían ser parecidos. Y bueno, que han aprovechado aquí para esta versión de tango en segunda. Vamos a seguir, porque tenemos muchos invitados musicales, como decíamos más temprano, que nos acompañan un poco en diferido, un poco sin saberlo, y a quien vamos a traer ahora es a Juan Pablo Navarro y su septeto, ¿sí? Que en la presentación de un disco que está muy bueno y que lo recomiendo, que se llama Tangos de la Posverdad, un título bien polémico, Tangos de la Posverdad, en la presentación de este disco hicieron esta versión de No soy un extraño. Más temprano me pedían, Ricardo Dubati me estaba pidiendo cuándo vamos a hablar de No soy un extraño, ¿no? Que es ese tema en el que Charly usa el tango, ¿no? Como, no sé si decir como una especie de metáfora, pero sí que es parte de la del escenario del tema. No soy un extraño, el tango. Y aquí los muchachos del septeto de Juan Pablo Navarro lo toman y lo tanguifican bastante. Vamos a ver un ensamble que tiene un poco de todo, como veremos. No es un ensamble netamente tanguero el de Juan Pablo Navarro. Cuando digo netamente tanguero me refiero a que no es, qué sé yo, una orquesta típica o un cuarteto, quinteto de guitarras, como se suele usar en el tango, sino que esto está muy cercano al tango más moderno, quizá de la línea de Astor Piazzolla, por ejemplo, que tiene, como veremos, guitarra eléctrica, ¿sí? Y batería, pero también bandoneón, contrabajo, piano. Esto que tenemos acá, que se ve como una especie de saxo extraño, es un clarón, que es un clarinete bajo, si no me equivoco, y por otro lado, un violín acá. Este septeto, entonces, tocando temas de Charly, suena así. Thank you.
Es maravilloso, bien fuerte y merecido el aplauso para el septeto de Juan Pablo Navarro, con sus tangos de la posverdad, en este caso, este tango de la posverdad, que es No soy un extraño, de Charly García. Bueno, maravilloso, si antes hablábamos de lo que podía llegar a ser Charly cantando en el estilo y en la tradición de tomar temas ajenos y pasarlos por la óptica de un intérprete, como en el tango, ¿sí? Como en la versión de Charly cantando el tango 1 con Mariano Mores. Aquí tenemos el espejo, ¿no? Tenemos lo contrario. Tenemos la tradición del tango apropiándose de estos temas en los que, por ejemplo, una melodía de la voz de Charly se puede transformar en una melodía de bandoneón, o en una melodía de violín, o en una melodía compartida entre varios instrumentos, en las que, por ejemplo, materiales de lo musical se pueden ir pasando eso de instrumento a instrumento y se pueden modificar, pueden incluso evolucionar a lo largo del tema para tener desarrollos en un estilo tanguero, ¿no? Bueno, maravilloso. Me saco el sombrero para Juan Pablo Navarro y su septeto, que han hecho esto, han adaptado a Charly maravillosamente, creo yo, al mundo del tango. Voy saludando acá en el chat también a la gente que llegó. Llegaron Andrea Rodríguez, llegó Laura Toranzo y llegó Santiago Rodríguez, que pregunta si llega tarde. No, nunca es tarde, nunca es tarde. Además, como sabemos, esto queda subido, como quedaron subidos los streams de todas las veces anteriores que hicimos programa, los miércoles a la noche. Y aprovecho este pequeño break que estamos haciendo para decir que, como siempre, este programa está sponsoreado y es posible gracias a gente como ustedes, que a través de cafecito.app/JulianRodríguezF aporta pequeñas o grandes sumas de dinero para que esto siga siendo posible, para poder seguir produciendo este programa. Les quiero agradecer especialmente porque del stream de la vez pasada, del miércoles pasado, en el cual estuvimos con Rocío Iturralde y tuvimos una hermosa entrevista que se puede ver aquí en el canal, tuvimos también un récord de cafecitos. Una cosa de locos que me puso muy contento ver, que es que fueron llegando las donaciones en vivo mientras estábamos aquí en el programa todavía. Y bueno, nada, me puso muy contento de verdad. Me encanta. Ustedes saben que esto lo hago libre para que todo el mundo lo pueda ver, para que todos se puedan sumar y participar incluso en el chat de estos encuentros, pero siempre viene muy bien el apoyo económico para seguir. Entonces, ya saben, a través de cafecito.app/JulianRodríguezF pueden hacer pequeños o grandes aportes de dinero para que este proyecto siga adelante. Bueno, vamos a seguir y vamos a escuchar. Ya estamos llegando al final de la noche. No se preocupen, no te preocupes, Santiago Rodríguez, que lo podés volver a ver después si querés. Pero estamos llegando al final de la noche y vamos a hablar un poco de estas internas que había en la música popular allá por los 70, allá por los 80, cuando personajes como Charly García se cruzaban con personajes como Piazzolla, o Mercedes Sosa, o Leda Valladares. Y hay una nota excelente que hace poco resurgió a través de Twitter. Vamos a ver si podemos compartir la pantalla una vez más para verla. A ver si esto sale. Ahí está. Tenemos al usuario Cine Braille acá en Twitter que dice: la increíble nota de La Opinión de diciembre de 1977 con Charly Pugliese, Ariel Ramírez, Rivero, David Lebón, Leda Valladares y Julián Plaza. Son todos estos personajes que están acá. A ver si puedo ampliar un poco la foto. Acá lo tenemos a Ariel Ramírez. Ariel Ramírez, compositor de temas de folclore como Juana Zurduy, como Alfonsina y el Mar. Sí, y un músico maravilloso. Tocaba el piano y el clavicordio también en folclore de una manera excepcional. Al costado lo tenemos más chiquitito a Pugliese con sus lentes oscuros. Pugliese, 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 personaje de la suerte del tango y un maravilloso director de orquesta y pianista. En el centro, de brazos cruzados y remera así todo desalineada a comparación con los que tiene a su alrededor, está Charly en el centro de la escena con su bigote característico. Al costado, Edmundo Rivero, cantor de tangos, propulsor del lunfardo. Muchas veces la gente cree
que el tanguero habló en Lunfardo toda su vida y que nunca dejó de hablar en Lunfardo. Y no, son personajes como Edmundo Rivero, por ejemplo, y la gente de la Academia del Lunfardo, que también propulsó el uso del Lunfardo y que lo trajo de vuelta al tango después de que se haya perdido por unos años. Interesante esa historia para otro día. Al costado, David Lebón, también jovencito y con un bigote, como dicen ahí en el hilo de Twitter, medio estalinista. Y aquí abajo tenemos a Julián Plaza, como sabemos los que hayamos estado en los streams pasados, compositor del tango de danzarín, uno de mis favoritos. Y al costado, chiquitita al medio, Leda Valladares, que para quien no sepa, Leda fue una de las más importantes etnomusicólogas de la Argentina, y no solo de la Argentina, sino de la región, y a quien le debemos el rescate de muchísimas músicas de nuestro folclore, de allá por el noroeste profundo, de la zona de los Andes y demás. Ella rescató muchísimas canciones, vidalas, bagualas y cosas por el estilo, y fue pareja muchos años también de María Elena Walsh, con quien tenían un dúo maravilloso. Ya vamos a tener algún día un especial también. Bueno, cada uno de los personajes que están aquí en esta foto merece casi un especial propio. Este es el calibre de la nota que prepararon acá en La Opinión en 1977, que se llamaba ¿Qué pasa con la música popular? O sea, no se andaban con chiquitas, estaban estos personajes. Bueno, les quiero leer de esta nota un cruce que hay al comienzo. Después la pueden ir a leer ahí. Y hay algunas fotos muy maravillosas, les quiero mostrar. Por ejemplo, acá hay algunas fotos de Leda y de Osvaldo. Bueno, muchas cosas divertidas para ver en esto. Y acá también les recomiendo que vengan al tweet original de @cinebraille para ver toda esta data. Pero les quiero leer un cruce que se da entre Charlie y Leda al comienzo de la nota. Así empieza, así de picante empieza. En esa época Charlie estaba así como muy en boga, en la boca de todos, porque para algunos de estos personajes que tenemos acá en la foto era más o menos el diablo, ¿no? un personaje que venía a romper con la música criolla, con la música nacional. Entonces el entrevistador le pide a Leda que haga, digamos, una especie de introducción al tema de la música nacional, que como decíamos era algo que en la época estaba de moda discutir. Y Charlie en un momento interviene y dice: yo estudié música clásica cuando era chico. Me recibí y a partir un poco del fenómeno de los Beatles, esa revolución musical que el mundo empezó a vivir, es que me di cuenta de que podía componer, que podía expresarme, que hacía cosas que interesaban a los jóvenes. Es decir, que hacía una música que representaba a la juventud, dice Charlie. A lo que Leda responde: más que al país, a la juventud, internacionalmente, sin color local. O sea, acá lo estaba corriendo con esto, ¿no? O sea, no estás haciendo música que represente a la juventud, a la juventud de este país, sino a una juventud internacional, ¿no? Y Charlie le responde con color local: yo empecé un poco reflejando mi vivencia, después la vivencia de los demás chicos del barrio y después de Buenos Aires. Lo que hago yo es profundamente localista, si se quiere, en un sentido. Y se puede decir que es internacional en otro, porque no vengo de las expresiones auténticas que ya están institucionalizadas como el tango o el folclore. Si hiciera tango o folclore sería un mentiroso. Yo hago otra música, que si bien no puedo decir que es argentina, simplemente es una música con la que se siente identificada mucha gente. Acá tenemos estas definiciones. Miren cuando los músicos hablaban de esta manera y discutían de la música a este nivel. Me parece una joyita también que quería compartir con ustedes. Por esto que hablábamos más temprano del tema de las internas ideológicas y políticas en las que estaba metido Charlie en esta época, ¿no? 1977, con el diario La Opinión, de hecho, intervenido por la dictadura. Así que, bueno, súper interesante esto. Y vamos a traer por última vez en la noche al querido Ignacio Mosetic para que cierre un poco alguno de estos conceptos mientras nos vamos preparando para despedirnos e irnos a comer, irnos a dormir, irnos a hacer otra cosa en esta noche calurosa. ¿Qué nos tiene para decir Mose sobre todo esto? Muchas veces se tiene la noción, a mi entender errónea, de que el rock nacional es el correlato argentino de una música foránea, o es el calco argentino, la expresión argentina de músicas que venían de afuera, cuando yo creo que eso de ningún modo es así.
que esas músicas que vinieron de afuera, lo que hicieron fue interactuar con tradiciones musicales, poéticas, con procesos históricos que ya tenían una historia, un desarrollo, y que habían formado las subjetividades de los músicos que hicieron esa música después. Charly García nació en el 51 y no escuchó a los Beatles hasta su adolescencia. Él educó su oreja escuchando la música que escuchaba acá, que podía tener que ver con música clásica, podía tener que ver con folclore, podía tener que ver con tango, digamos. Y esto me hace acordar mucho un texto de Borges que se llama El escritor argentino y la tradición, es una conferencia que él da, en el cual Borges plantea que el escritor argentino no necesariamente se tiene que limitar a solo exponer tópicos argentinos como gauchos, cuchilleros, etcétera, etcétera, sino que su patrimonio es el universo. Y lo que es argentino es su manera de mirar el universo. Un gaucho, cuando hace una payada, no le canta a su cuchillo y a su caballo. Un gaucho filosofa, habla sobre la vida, sobre la muerte. Y de la misma manera que, no sé, que Shakespeare puede hablar de un rey danés y sigue siendo literatura inglesa, nosotros podemos tomar tópicos de afuera, cantar sobre cosas que no son las más inmediatamente asociadas a la argentinidad, podemos tomar influencias foráneas, pero nuestra manera de sentir, de concebir el universo, nuestro espíritu va a ser profundamente argentino y va a ser argentino el resultado, la música, la literatura que hagamos en este suelo. Ahí lo teníamos a Nacho Mosse, Ignacio Mosetic, mi querido amigo, como decíamos, baterista maravilloso y también líder de su grupo de jazz, que este domingo va a tocar. Les quiero pasar bien el chivo, así que ténganme un poco de paciencia. Y para quien lo quiere ir a ver, recuerden que tienen que reservar su entrada. Va a tocar Ignacio Mosetic con su sexteto esta noche. Esta vez, quiero decir. La noche del domingo 31 de octubre a las 21 horas en Bar de Fondo. Eso es en Julián Álvarez al 1200. Vayan a @nachomose, nacho.mose en Instagram y no se queden sin su entrada. Nos vemos ahí también si van, porque yo voy a ir seguro. Y bueno, esto que nos traía Mose, maravilloso, ¿no? Nos fuimos hasta Borges, hasta los gauchos, y volvemos ahora a Charly, que es su música, una visión de lo universal a través del lente argentino, ¿no? Y para darle como una vueltita de tuerca a esto más, vamos a escuchar uno de mis tríos favoritos, que es Aura Trío, de Poppy Spatocco, en esta versión con Ricardo Canepa y Facundo Guevara. Esto es un concierto que dieron en La Ballena Azul en el año 2015, en el cual tocaron música de Charly García, no solo ellos, no solo Aura Trío, sino muchísima gente más. Hay videos preciosos de estos conciertos en YouTube para que vean, y hoy les quiero compartir este, que es Yendo de la Cama al Living, en versión de Aura Trío.
fijé cómo no solo aparecen cosas del lenguaje tanguero, sobre todo en el toque de Popis Patoco que está al piano, sino como también se mezclan cosas del folclore propiamente, ¿no? Facundo Guevara, que está ahí en el set de percusión, es un gran percusionista del mundo del folclore, y por momentos parece que se va a transformar en una zamba esto, ¿no? Cuando lo agarra él. Sigamos escuchando. Bien, casi como en una canción de corte yacero, aquí tenemos solos. Eso que escuchamos recién fue un solo maravilloso de piano a cargo de Poppy. Y fíjense, ¿no? Lo que decíamos antes, como en estas músicas populares está la opción, está la posibilidad de tomar estos elementos que constituyen una canción y transformarlos en cosas nuevas. Eso es una de las cosas más maravillosas que tiene la música popular. Sigamos escuchando. Bien, maravilloso también y merecidísimo el aplauso para Aura Trío. Recomiendo muchísimo que vayan a escuchar Aura Trío si se quedaron con ganas, si les gustó esto. Maravillosa también la versión de Yendo de la Cama al Living, pero toda su obra realmente es muy divertida para escuchar. Sí, esto es algo que también tiene esta música que a veces perdemos de vista. Es muy divertido escuchar cómo van interactuando las distintas melodías, cómo van interactuando los instrumentos entre sí cuando ocurren estos solos y cosas así. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas por estar esta noche aquí en el stream. De verdad se los agradezco un montón y les agradezco como siempre no solo la presencia sino también la ayuda que me dan a través de cafecito.app/JulianRodríguezF. Como siempre está el link aquí debajo y en la parte de la descripción de este video para el que quiera ir. Siempre me cuesta decir esto, pero está bueno aclararlo. Si se quieren suscribir al canal, están invitados y se van a enterar cuando haga este tipo de videos en vivo. También se van a enterar cuando suba contenido en general. Y estoy muy cerquita, si no alcancé ya, de los 400 suscriptores. Que por supuesto los números redondos no significan nada, pero son un objetivo que alcanzar, ¿no? Y a uno le pone contento ver ese número redondo cuando llega. Así que si me quieren hacer llegar a los 400 suscriptores, están invitados, pueden pasar por ahí. También me gustaría que dejen un like, si les gustó el video, por supuesto. Y si no les gustó, le pueden poner un no me gusta y me pueden explicar en los comentarios por qué. También está bueno eso. Bueno, muchas gracias a toda la gente que estuvo en el chat, a toda la gente que estuvo mirando del otro lado. Y a toda la gente que está viendo esto en diferido, que también me entero qué pasa y me pone muy contento. Así que les mando a todos un gran abrazo y un beso. Y nos vamos a ir esta noche con una sorpresa más, que viene de la mano
de un cantor maravilloso de tangos que se llama Chino Laborde, Walter el Chino Laborde, que es un cantor exquisito del tango con una voz de barítono marcada y profunda. Tiene una serie de discos que se llaman Tango Tango junto a Diego Dipi Kvitko. Difícil de pronunciar su nombre, Diego el Dipi Kvitko. Unos discos de tango que son una maravilla, versiones modernizadas de tangos, pero en contexto de guitarra y voz nomás. Aparecen algunos invitados, por ahí está Rubén Rada, por ejemplo, en uno de esos discos y suena maravilloso. Y esta vez el Chino Laborde, el cantor de ese dúo, va a estar acompañado por una orquesta dirigida por Julián Armida una vez más, haciendo, creo yo, de todas las que hemos oído hoy, la mejor versión de tangos de Charlie. Esto es Viernes 3 AM en versión del Chino Laborde con Julián Armida. Con esto nos despedimos y nos reencontramos el próximo miércoles por el mismo canal a la misma hora, 20 horas. No se olviden de compartir este video si les gustó. No se olviden de avisarle a sus amigos y amigas que les gusta la música, que les gusta el tango, que les gusta el ukelele, que les gusta Charlie. Les avisan que existe este canal, así cada vez somos más y se va sumando gente. Y por hoy nos despedimos con Viernes 3 AM de la mano del Chino Laborde y Julián Armida. Azul y un domingo sin tristezas, esquivas a tu corazón y destrozas tu cabeza y en tu voz solo un pálido adiós y el reloj en tu puño marcó las tres. El sueño de un sol y de un mar y una vida peligrosa. Te hace bien tanto como hace mal, te hace odiar tanto como querer. De amor y de música y de ideas, cambiaste de sexo y de Dios, de color y de frontera, pero en sí nada más cambiará y un sensual vendrá y el fin. Y llevas el caño a tu sien, apretando bien las muelas, y cerras los ojos y ves todo el mar en primavera. Bang, bang, bang. Hojas muertas que caen, siempre igual. Los que no pueden más.